Jóvenes, ¿qué tal? Sean bienvenidos a, bueno, es la primera clase que vamos a tener del curso de ingreso a la U. Sí, sean todos bienvenidos. Pero bueno, antes de empezar, vamos a conversar un poco sobre cómo se va a desarrollar el curso, ¿sí? Las ventajas y desventajas, como bueno, ustedes saben, no todo es bueno, tampoco todo es malo. Entonces, vamos. Ustedes saben que hemos pasado casi 2 años de educación virtual, ¿no? Que, bueno, si no estabas en un colegio pagado, usualmente, es más, ni los pagados, era que bestia la educación de calidad, sino más bien te tenían haciendo portafolios. Entonces, siendo un poco brusco, si te pregunto una tabla de multiplicar, posiblemente te cueste o necesites una calculadora, o peor si te pongo y te digo, ¿sabe qué, joven? Tenga la bondad de despejar una ecuación, entonces te va a costar, ¿no? Ahora, imagínate que en la universidad, pese a que hubo pandemia, bueno, las cosas no es que pararon. Sí, o sea, las cosas continuaron, obviamente a diferentes niveles, hay bastantes vacíos que hay que corregir. Sin embargo, haz cuenta que ahorita te enfrentas a la universidad con un nivel de cuarto curso, considerando que hasta lo poco que aprendiste a cuarto curso, posiblemente ya te olvidaste. Sí, entonces, ay, el asunto es grave, ¿no? O sea, no es simplemente que tienes que tomar un curso para entrar a la U y ya está listo. Eso es complicado, ¿sí? Dejando eso de lado, en mis años de experiencia dando clases en la universidad, el problema no siempre era el tema de la virtualidad, ¿no? Porque mucha gente dice, no, profe, lo que pasa es que yo me gradué del colegio de forma virtual y por eso es que no aprendí nada a mentir, ¿sí? O sea, he tenido un montón de alumnos, full alumnos, que antes de que sea virtual, el tema era presencial y todo, no sabía nada. Y digo que no sabía nada porque le costaba full cosas, por ejemplo, en física que yo daba, tenías que despejar una ecuación y no podías, ¿no? O sea, te costaba un montón. Entonces, al mes, la Politécnica, recuerden, se caracteriza supuestamente porque la gente no dura ahí ni una semana ni un mes, y es cierto, o sea, no es porque, bueno, sí es exigente, pero no es tanto que los profesores no te enseñen o sea la educación pésima, ¿no? La verdad, es una de las mejores universidades del país, obviamente por la gestión de los alumnos. Sin embargo, la gente no aguantaba el ritmo, era justamente porque te ponía una ecuación, no sabías. Entonces, como no sabías, imagínate que tenías que nivelarte 6 años de colegio en 4 meses, imposible. Entonces, te ibas, ¿sí? Así de feo el asunto. Entonces, de 50 desertaban, se quedaban unos 10, se quedaban unos 5. De esos 5 pasaban unos 3, los otros hacían segunda matrícula, de ahí pasaban, hay gente que sí iba en tercera matrícula, es un relajo. Eso con bases supuestamente presenciales. Ahora imagínate en el tema virtual. Y tú, estudiante tal vez de bachillerato, que incluso yo entiendo que en esta reunión hay gente que está en la poli, que fueron mis alumnos, y que un saludo cordial, jóvenes, que a ellos les cuesta bastante el tema de las clases, es porque no tiene bases de colegio. Y de hecho yo he escuchado, no es que me estoy inventando, sino he escuchado de boca de ellos, ¿no, profe? Lo que pasa es que yo no sé, o sea, estoy en prepo, estoy en primer semestre de la Politécnica Nacional o de cualquier universidad y no sé despejar una fórmula o no sé, o es más, hay gente que no sabe usar la calculadora, ¿sí? Si alguien de los que está aquí, yo les digo, ¿saben qué? Necesito que me saquen el seno de 30 grados. Es posible que no sepa, ¿no? O sea, así de grave es el asunto. Entonces, obviamente no estoy para criticarles ni nada, solamente es para explicarles un poco la realidad en la que nos encontramos ahorita, y es por eso que les voy a explicar un poco por qué este curso va a ser un poco diferente, ¿sí?
Entonces, bueno, para entrar a la universidad, ustedes saben que tienen que rendir una evaluación. Y si se fijan, la evaluación comparado hace 10 años, por ejemplo, que yo di, no dicen así, pero di el examen individual para ingreso a la U. Este es mucho más fácil. Y eso la gente dice, ah, es que es más fácil, hay más oportunidades de ingresar. La verdad es que no. Ten en cuenta que no es que se haya creado nuevas universidades, ni que haya aumentado el cupo de gente, ¿no? Solamente ahora la prueba es más fácil con la misma capacidad de respuesta de las universidades. Entonces, si antes tenías 1.000 estudiantes que luchaban por tu mismo cupo, ahora vas a tener 20.000 tras del mismo cupo. ¿Y por qué digo 20.000? Si alguien me dice, pero profe, la población secundaria no pasa de los 10.000. Sí, pero recuerda que hay rezagados, hay gente que dice, bueno, como el Patricio, ¿no? Bueno, creo que estudiaré ahora. Entonces, es más competencia, si es más fácil. Tienes que sacar una nota bastante alta para acceder a un cupo, ¿sí? Entonces, es por eso que existen. De hecho, siendo un poco franco, este tipo de cursos no debería existir. ¿Por qué? Porque se supone que en el colegio ya te enseñan todo esto. O sea, imagínate que vas a pagar plata para que alguien venga y te diga, verá, así se suma, así se resta, así se multiplica, así se despeja una ecuación, así se piensa en pocas. No está bien, pero es la realidad en la que nos enfrentamos, ¿no? Pero bueno, a más de que tienes que ingresar a la U, el problema es que te mantengas. ¿De qué te sirve sacarte la madre estudiando 5 o 6 meses si entras y desertas al mes, o duras 2 meses, o duras 2 semestres y no pasas y te jalas, o llegas a primero y te resulta que no te gusta la carrera? Y, o sea, son varios factores, ¿no? Entonces, el tema es que hay que reforzar cosas desde la raíz. Por ejemplo, yo he dado clases en preuniversitarios, pero desde que me acuerdo, o sea, yo empecé a los 17 años. Ten en cuenta que ahora tengo 29 y estoy viejo. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Había mucha, mucha gente. Uno. Segundo, ustedes saben que no todos van a estudiar, ¿no? Ya les voy a explicar un poco más. Si no es más por joda, es por socializar, es porque mi vecino va a tomar un curso y todo eso, y por eso vas. Entonces, uno como profesor de preuniversitario, a veces de la desesperación que la gente no le pone el ñeque necesario, dice, no, 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 aguanta, aquí tenemos que buscar la forma en la que la gente estudie, aprenda y empiece a explicarte cosas de memoria. ¿Por qué digo de memoria? Por ejemplo, reglas de tres simples, te dice, verá, si tiene dos números, multiplica en X. Si tiene tal situación, si tiene relación velocidad-tiempo, multiplique recto y cosas así, ¿no? Pero te están enseñando cosas mecánicas nomás, no te están enseñando a pensar. Y como te digo, o sea, yo lo he hecho, sí, porque es la premura de que viene la prueba y tienes que dar la prueba y tienes que pasar y todo eso. Pero el tema es, estás invirtiendo plata y después, o sea, si no te quedas en la universidad o al menos no accediste a algo que quisiste y te botas a una carrera en la que prácticamente estás obligado, o sea, es como que te obligan a ser ingeniero cuando te gusta la medicina, ¿no? Así de grave es el asunto. Y hay casos de casos y casos. Pero bueno, entonces, el tema es que nosotros vamos a tener 6 horas semanales. Bueno, es poquito, pero, por ejemplo, de aquí a julio más o menos que dan la prueba, resulta que es bastante, ¿sí? Entonces, lo que te voy a enseñar es desde la base, desde la raíz, como dice por ahí la canción de La Foucault, creo que es. O sea, literalmente te voy a enseñar desde sumar. ¿Por qué? Necesito que apruebes la U, bacán, entraste. Ahora, lo que necesito es que te quedes, que aguantes, porque no te sirve invertir en un curso si al mes te botas. Y tienes que pagar otro curso, por si acaso, porque no confías en tus habilidades y listo, y se va un montón de plata, ¿no es cierto? ¿Por qué virtual? Ustedes saben que ahora de alguna forma cosas de la virtualidad se han quedado y se van a quedar. Por ejemplo, ahora tú no te vas a levantar 7 de la mañana para ir a una reunión, ¿no es cierto? Dices, ah, manden el link y me conecto por Zoom y listo, 7 de la mañana. ¿Sí? Entonces, la idea básicamente de que sea virtual, dos ventajas. Primero, tienes las grabaciones cuando quieras.
A diferencia de un curso presencial, si no fuiste porque te fuiste de chupe, porque te fuiste con tus panas o porque no alcanzaste, porque te quedaste dormido, salado, ¿no? O sea, esa clase ya no es recuperable. Y punto, y esa clase era importante, o sea, qué pena. En cambio, en el tema virtual, tú puedes repetirte las clases como sea, como que fuese película de Netflix, como una serie ahí, las que veces que tú quieras. Vas a tener los documentos que yo rayé. Sí, vas a tener disponibles en formato de OneNote o puede servir PDF, de tal forma que ni siquiera tienes que tomar apuntes. Vas a tener tareas, vas a tener todo, literalmente todo. Ahora, la desventaja es que, a diferencia de un curso presencial, no voy a estar pisando la cabeza y para que vea, estudie, estudie. No, o sea, influye mucho el grado de responsabilidad que tú le pongas, ¿no? O sea, para tomar este curso, no es por nada, pero tienes que ser bastante responsable. Responsable contigo mismo y con el dinero que tal vez tus papás o tú mismo van a invertir. En serio, o sea, no es broma decir, ah, sí, voy a pagar $50 el mes para no hacer nada, o para quedarme dormido, o para tener los videos ahí de adorno. Es como cuando dices, Licen, pásame los PDFs y nunca abres, ¿no? O tienes un montón de libros en la computadora, pero en tu vida has abierto. Algo así, ¿ya? Entonces, la desventaja es que, por ejemplo, yo no puedo estar exigiéndote cosas. Yo no sé si es que estás atendiendo o no. Yo nunca te pido que enciendas la cámara, por ejemplo. ¿Por qué en este horario? ¿Por qué de noche? Usualmente de 8 a 10, alguien dice, no, profe, pero ya estamos durmiendo. Mentira, pasas viendo memes y TikToks hasta las 11, 12, 1 de la mañana, ¿no es cierto? ¿Por qué escogí este horario? Primero, bueno, en el día trabajo. Segundo, usualmente las cosas de la noche son un poco más suaves, sí, o sea, ya ni siquiera pasa el camión del gas. Es decir, puedes, si por mí fuese, yo les pusiese de 4 a 6 de la mañana, porque a esa hora no hay nadie, literalmente nadie. Si haces hábito de madrugar, por ejemplo, te levantas, estás fresquito, no hay la bulla del vecino, no hay que mami, préstame acá, hay familias que tienen un celular para las clases, pero usualmente a esa hora están durmiendo, entonces tienes todo el chance para realmente entender la clase, porque ni siquiera tienes con quién chatear, ¿no? A menos de que tu pana o tu ganado esté despierto a esa hora. Pues chateas, caso contrario, no. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja de que sea de noche. ¿Por qué lunes, martes y miércoles? Porque son los días en los que más funcionamos. Si yo te pongo jueves o viernes, jueves ya te estás chumando, viernes posiblemente también te estás chumando, fin de semana, peor domingo, quién sabe, estás recuperándote. ¿Sí? Obviamente no todos, pero la gran mayoría, ustedes saben que ahora beben como que no hubiese mañana, como que fuese fin de año todos los días. No, mentira, bueno, si quieren no es mentira. Ya. Lo bacán es que el curso se paga mensual. ¿Por qué mensual? Porque digamos que te caigo mal o digamos que realmente no me estás entendiendo, cosa que es poco probable, pero es posible que pase. Simplemente no renuevas el curso, ¿no? A diferencia de que si vas a un pre cualquiera, pagaste los 300, $400 que te cuesta, 500 hasta más. Y si te tocaron malos profesores, olvídate. Entonces, o sea, salado pescado, ya pagaste y hasta ahí llegaste, ¿sí o no? Lo bacán de aquí es, si te gusta y ves que vale la pena, a mí nunca me gusta estafar a la gente ni que se sientan que están, no están invirtiendo bien su dinero, o sea, la plena, dices, no, con este man estoy aprendiendo, chévere, me quedo, caso contrario, no, busco otras opciones. Sí, o sea, así de simple. La verdad, no, nunca me ha gustado ser deshonesto en ningún sentido. Y yo, básicamente, aquí te hablo las cosas claras. Gonzalo, dice Saúl, saludos, muchos éxitos en el curso, muchas gracias, Gonzalo. Colega. ¿Cómo estás? Yo también entiendo que estás en las clases, así que si quieren clases con Gonzalo, ya saben, a la Poli, Centro de Capacitación también. Ya, entonces, eso jóvenes en resumen. Ahora, yo entiendo que muchos de ustedes lo están pensando y dicen, aquí hay un Pauli Merrill que nos está mandando que virus. No darán clic en esos enlaces. Mucha gente dice, y yo sé, joven que estás escuchando esto, yo sé que le vas a decir a tu papá, papá, es que quiero ir en presencial porque en virtual no entiendo nada. ¿Sabes cuál es la plena? Y te voy a decir la plena. La gente, te digo por experiencia, no es que me estoy inventando. La gente quiere ir a clases presenciales solamente por la joda, porque le ves a tu pana, porque sales, porque ya conversas y todo eso. Porque consigues novia.
conoces gente, la plena, en serio. Yo también he tomado estos cursos. No es que iba por eso, ¿no? Además de socializar, uno sí preocupado por el futuro, entonces estudiaba. Pero hazte un examen, un autoexamen y di, o sea, dite la plena. ¿Sales por qué? Porque si sales, tus papás están obligados a darte dinero, ¿no es cierto? Siquiera para el bus y una salchipapa. Como estás metido en la casa, no te dan nada. ¿Sales porque posiblemente vas a conocer más gente? Sí. O sea, está bien, no estoy en contra de la interacción social. Pero para eso, por ejemplo, tienes el fin de semana. Si tú ya tomas el curso de lunes a miércoles, ya tienes todo el fin de semana para hacer lo que quieras, ¿cachas? O sea, papá sabe que me voy a socializar y te vas. Obviamente no llegues chumado, pero llegas. Entonces, por eso, y tal vez padre de familia que esté escuchando esto es en serio, o sea, su hijo quiere es por el tema de la socialización. Y no digo que está mal, porque 2 años de pandemia metidos como ratas en hueco, como se dice vulgarmente, o sea, sí nos afecta. De hecho, psicológicamente nos afecta bastante. El tema es que vas a botar plata, ¿por qué? Porque tu hijo no va a estar estudiando, sino va a estar haciendo cualquier cosa menos estudiar. Y te digo por experiencia, o sea, yo he visto gente que ha pagado y nunca ha ido. Llega el papá después a los 3 meses, ve a mi hijo, no sabe nada, dice, ¿qué están enseñando aquí, bravísimo? Vas a ver la lista de asistencia, ni las orejas, ¿no? O sea, que nunca ha venido. ¿Y qué elijo? Ah, en el parque, en el cine, jugando fichas, yo qué sé, haciendo cualquier cosa menos estudiar. Sí, entonces, es hora de que, joven que estás viendo esto, tú, o sea, sé responsable, sí. O sea, si no le metes ni que tú mismo, estás fregado, pan. La plena, en serio, estás fregado. Hola, Jennifer. Y eso en resumen, entonces va a ser un cursazo porque no es que me jacte de ser una bestia de profe, pero les voy a mostrar ahorita, por ejemplo, que tengo abierto OneNote, por ejemplo, miren. Estas son mis clases del curso de acompañamiento de física de la Poli. Como si te fijas, aquí está escrito todo. O sea, tú no tienes que hacer nada más que pararme bola y atender, ¿sí? O sea, yo te doy todo este material, tú tienes todo disponible, tienes los videos, las grabaciones, y si en serio no entendiste es porque algo pasó y me preguntas, y si me preguntas, vamos respondiendo las inquietudes. Entonces, mira, estos, por ejemplo, así van a ser las clases, está por fecha, con título, sí, están todas las clases. Por ejemplo, esta semana vi movimiento circular, pero no está aquí, pero bueno. Esta es la clase de parabólico. Si te fijas, está. No es una clase con diapositivas. Lo bacán es como que si fuese una clase en la que tú estás sentado al lado mío y te estoy rayando en tu propio cuaderno, sí, que es como yo empecé dando clases. Así que en serio, anímate. La verdad, yo te garantizo de que aprendes y vas a aprender muchas cosas que no solamente te van a hacer aprobar, sino que te van a hacer durar en la universidad. Sí, eso es lo que. El valor agregado del curso. Ahora, se supone que vos vas a tener las clases grabadas, ¿no es cierto? Lo bacán es que, digamos que tienes hermanitos que están tras tuyos, ¿no es cierto? O primos. Ya tienes el material, o sea, ya no vas a tener que ir a pagar $500 por nuca, que es un montón de plata, sino simplemente dices, vea, ñaño, ¿sabe qué? Yo ya tomé este curso, tenga los videos. Y si tú necesitas, por ejemplo, clase extra para reforzar cosas, consigues un tutor y solo vas a pagarle al tutor por las cosas que no entendiste, más no por todo el curso, incluso te vas a ahorrar tiempo, ¿sí? Entonces es cuestión de que le metas ñeque y si no sales y si estás desde tu casa, ni siquiera gastas en pasaje ni en la respectiva salchipapa o cevichocho. Entonces, ¿qué te digo? O sea, tiene full ventajas, ¿no? Entonces, justamente hice esta clase, además de ceremoniales, es para que vean cómo se va a trabajar. Y eso. Ahora, hablando un poco del perfil profesional, me presento, bueno, me llamo Saúl Guevara, soy ingeniero mecánico de la Poli, tengo un máster en gerencia administrativa igual en la Poli, ahorita, bueno, me desempeño como gerente en una empresa que igual es mía, de autopartes, y mi hobby siempre ha sido, no le veo siempre como un negocio. Desde que salí de la U me tocó monetizar porque ustedes saben que antes mis clases eran gratis. Pero mi hobby toda la vida ha sido enseñar, o sea, desde que me acuerdo, tengo conciencia profesional, por así decirlo, me gusta enseñar. Entonces,
La verdad me agrada mucho, es un hobby, sí, es un hobby que yo tengo. Y espero compartirles el conocimiento. Por ejemplo, yo empecé trabajando en el SEDAS, que es un centro de nivelaciones en Ambato, a los 17 años. Ahí pasé como unos 4 años, y ahí ya me dediqué de lleno a la poli, y ahora ven, ahora otra vez en lo mismo. Sí, es porque hay gusto. Entonces, eso. Hola, Denise. Gracias por los éxitos del curso. Alexander, ¿qué opina de las tecnologías en la PN? ¿Ya te gradúas rápido? Sí. Eso en resumen, Alexander. Así que estudia lo que más te agrade. Incluso puedo contarles varias cosas sobre, bueno, no soy orientador vocacional ni nada por el estilo, pero la experiencia docente me ha dado algunas pautas como para poder aconsejarte, ¿no? O sea, la plena. Son cosas que nadie te dice, a menos de que ya estés en el ruedo, ¿sí? Entonces, eso. A ver, si alguien tal vez tiene alguna pregunta, puede hacerla, por favor. Entonces, bueno, tengo algunos participantes que estaban interesados en el curso. Veo que están acá en el Zoom, Ariel, Christopher, Michael, hola, ¿cómo están? Entonces, eso, después de la ceremonia, espero que no se hayan desanimado la plena, plena. Entonces, bueno, vamos a empezar. Como les dije, les voy a enseñar las cosas desde cero, ¿no? O sea, literalmente desde cero, desde cómo sumar, ¿ya? Entonces, vamos. Lo primero que vamos a entender y aprender, bueno, les voy a hacer un remember general sobre el tema de la supresión de signos y todo eso, ¿sí? Pero antes de nada, vamos a hacer un repaso general de productos notables, por ahí un par cosas de factoreo, algo que considero que es importante conocer, ¿no? O sea, de cajón, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos de hecho a las clases formales. Empezamos con álgebra básica. Listo. ¿Por qué es importante la álgebra básica? Ustedes han visto en memes que ponen, por ejemplo, te dicen 2 dividido para 2 más 1. Entonces no sabes si la respuesta es 2 tercios o la respuesta es 2, algo así. Entonces nosotros vamos a aprender todas las reglas que nos permitan evitar estas payasadas de internet, que solo es para captar gente nada más. Entonces, vamos con álgebra básica. A ver. Lo primero que hay que recordar, ojo, que esto ya vimos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo sumar? Alguien, hay mucha gente que no sabe sumar la plena. Por ejemplo, yo te digo, a ver, joven, ¿cuánto es 2 más 2? La respuesta es 4. ¿Cuánto es menos 3 menos 2? La respuesta es, hay gente que dice 5 y hay gente que dice menos 5, ¿ya? La respuesta correcta es menos 5. Cuando tienes suma y resta, lo que se hace es, bueno, como una regla general, yo lo que suelo decir es, coge el número con el signo más grande. Pero en este caso, la regla sería, signos iguales se suman que manteniendo el signo. ¿Ya? Entonces, acá son positivos, la respuesta es positivo. Puedes ponerle si quieres más 4, ¿sí? Pero cuando tienes el más a la izquierda, como que no se le lee, a menos de que haya algo más por acá. Acá, signos iguales, ¿cuál es el signo? Es el menos, entonces la respuesta es menos 5, ¿sí? Luego, signos diferentes, ¿qué pasa? Menos 7 más 3. A ver, este es menos y este es más. Hay gente que hace ley de signos. No, joven, no haga ley de signos. No, es más, voy a escribir. No se hace ley de signos en suma y resta. Verán que le estoy poniendo hasta con viñeta. No se hace ley de signos en suma y resta. Ya. Entonces, signos diferentes, ¿qué pasa? Se coge el más grande. ¿Cuál es el más grande? El negativo. Y haces una resta normal. 7 menos 3, la respuesta es 4. ¿Cuál es el signo más grande? El negativo. Entonces le pones menos.
Vamos acá. 10 menos 6. ¿Cuáles signos diferentes? ¿Cuál es el signo del más grande? El positivo. Ah, entonces la respuesta es 4. ¿Y así? Entonces, la ley acá sería signos diferentes se resta conservando el signo del más grande. ¿Ya? Mira, ya sabes sumar y restar. En la plena hay gente que hace ley de signos, no, joven, no. Ahora, vamos a analizar multiplicación y división. Aquí sí, ley de signos. Aquí sí, solo en multiplicación y división se hace ley de signos. No en suma y resta, no. Listo. Por ejemplo, tienes 2 por 3. Esta es una forma o puede ser 2 por 3. Esto es otra forma o puede ser 2 por 3. Sí. Usualmente yo la que sugiero es la de paréntesis, pero ya depende. En el CENESID, ojo, he trabajado para el CENESID también, haciendo preguntas de física. Entonces, usualmente la notación que se utiliza es la del medio. Sí, esa es multiplicación. Signos iguales. Ya, es importante acordarse. Más por más, menos por menos, todo eso es más. Más por menos o menos por más, todo eso es menos. ¿Sí? Esto es la famosa ley de signos. Como para que no te olvides. Entonces, más y más, siempre me da positivo, la respuesta es 6. Ahora, por ejemplo, te digo, menos 3 por menos 2. Menos por menos me da más, 2 por 3, 6. ¿Sí? Entonces, ahí tienes lo que es multiplicación. Por ejemplo, tienes 3 por menos 8. Más por menos signos iguales, negativo. Diferente es negativo. 3 por 8, 24. ¿Sí? Ahora que estamos tocando el tema de las tablas, ojo, aprenderse las tablas del 1 al 20, la plena, siquiera, del 1 al 20. Yo sé que no me van a hacer caso, es por eso que todos los días que tengamos clases les voy a tomar 5 minutos, sumas, restas, multiplicaciones, así flash. Así que no te conviene usar calculadora porque créeme que lo sabré. ¿Sí? Entonces, mira, tienes que saberte las tablas. Si sabes las tablas, estás hecho. Si no, salado. Pero, profe, verá que tengo la calculación. O sea, la calculadora va a entrar a la U y no tú. Es importante saberse las tablas. ¿Sí? Listo. Veo mucha gente que está conectado y que está en el prepo de la poli. Les está yendo mal en mate, ¿no es cierto? Y en física. ¿Por qué creen? Yo les doy la respuesta. Porque no sabes de álgebra básica. No, o sea, alguien dice chuta, pero profe, sumar cualquiera. Sí, pero si le subes un poquito el nivel a un despeje de fórmulas, ya no es cualquiera, son contadas la gente que lo hace. En serio, yo cuando daba clases en la poli, en física, siempre les daba la primera semana, les daba una horita siquiera de álgebra básica. Veíamos sistema de ecuaciones, todas esas cosas. Y ahí, en vez de despecharse 50, se despechaban 45. Y era en serio, porque los otros 40, esos 45 no me paraban bola y no me hacían caso. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué vamos a ver? Ya vimos cómo sumar, cómo restar las leyes generales de los signos. Ahora vamos a ver el tema de potencias y raíces. ¿Sí? Vamos con el tema de potencia. ¿Ya? Por ejemplo, digamos que yo tengo 2 al cubo. ¿Qué es potencia? La potencia es que tienes que multiplicar a sí mismo 3 veces al 2, por ejemplo. 2 por 2 y por 2. La respuesta es 8. ¿Qué pasa si tienes menos 2 al cubo? ¿Sí? Miren, aquí hay que tener cuidado. Menos 2 al cubo no es lo mismo que menos 2 al cubo. ¿Sí? Esto es como que tienes menos 2 al cubo.
Eso es como que tienes, bueno, ahí mismo. Entonces sería menos 2 por 2 y por 2. Todo eso te da menos 8. Vamos acá. Menos 2 por menos 2 por menos 2. La respuesta es 8 negativo mismo. Pero si te fijas, la lógica es diferente. O sea, chiripazo que me haya coincidido los ejemplos. Pero no necesariamente siempre va a pasar eso, ¿no? Por si acaso. A ver, de aquí puedo yo sacar una regla. Entonces, ¿qué digo? Todo número elevado a exponente par, yo digo que es positivo. Y todo número elevado a exponente impar, yo digo que es negativo, no. Aquí es, se mantiene el signo que tenía. Se mantiene el signo. Ya les voy a poner ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, tienes 2 al cubo. Este es impar, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta es 8. ¿Por qué? Porque este es positivo. Tienes 3 menos 3 al cuadrado. La respuesta es 9. Sí. Entonces, ahí se van cumpliendo estas reglitas. A ver, estas reglas no es que... Bueno, la verdad no sé. Pero si hay en algún libro, bacán. Chévere. Pero a mí me gusta darles así en pastillitas. Es para que la gente vea mi fea leche y diga, a ver, aquí Esteban escribió algo que es importante y que no tengo que olvidarme. Entonces, chévere, le paro bola. ¿Ya? Ahora, vamos a ver qué pasa con los exponentes negativos. ¿Sí? Joven que estás en prepo, yo sé que esto te debe haber pasado y por ahí te equivocaste, así que la primera que deberían tomar el curso de LEA es que es una nivelación general de bachillerato. ¿En serio? Entonces, por ejemplo, yo te digo, a ver, 2 elevado a la menos 3. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve esto? Lo que hay que hacer es dar la vuelta, doy la vuelta a la base. Base se llama el número de abajo. Entonces es como que tienes, mira, 2 sobre 1 elevado a la menos 3. Lo que haces es le das la vuelta, es decir, 1 sobre 2. Y ahora esto sería el cubo. Entonces, propiedad distributiva, ¿este al cubo o este al cubo? La respuesta es 1/8. ¿Sí? Hay gente que hace esto, ¿verdad? Ah, profe, es que es menos 8. Hay gente que hace esto. No, no. 3 por 2, menos 6, dice. Hay gente que no. Dice, chuta, la respuesta es 1/6. No, 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 no. Hay que seguir estas reglas. Si tienes exponente negativo, le das la vuelta. Y ahí le aplicas la potencia. ¿Sí? Tal vez alguien tiene alguna pregunta. Recuerden que pueden hacer sus preguntas por el chat. Entonces, veo pocas personas conectadas, la verdad. 11. Así que a esos 11, gracias por seguir conectados. 12. Muchas gracias. Creo que uno de ellos soy yo. Así que 11. ¿Ya? Si tienen preguntas de cualquier índole, pueden hacerlo en los comentarios. Si son tan amables, denme una mano compartiendo la transmisión para que vea, para que la gente vea, ¿no? No sean coños. Denme un chance, voy a compartir yo mismo por redes. Ya. Aparentemente estamos en vivo. A ver, solo déjenme comparto en algunos grupillos.
Mejor hasta que tal vez más gente se conecte, cuéntenme de dónde, de qué colegio me ven. O de dónde, si están en la poli, yo qué sé, si están desocupados a esta hora, ¿qué andan haciendo? Hay gente del Mejía por aquí, ojalá que sí. Ya. Bueno, continuemos. Ya, le daba vuelta a la base, ¿no es cierto? Ese es el tema con los exponentes negativos. Ahora, vamos a ver qué pasa con las raíces, por ejemplo. ¿Sí? A nadie le gustan las raíces. Vamos a ver qué pasa con la raíz. No necesariamente tiene que ser la cuadrada, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo te digo, a ver, joven, ¿sabe qué? Quiero que me saque la raíz cúbica de 8. Y esa es chuta, ¿y ahora? ¿Qué es lo que se hace? Fácil, mira. El 8, una de las formas es la siguiente. El 8 es igual 2 por 2 y por 2, ¿no es cierto? Es como tener 2 elevado al cubo, ¿sí? Entonces, esto sería 2 elevado al cubo, todo eso, raíz cúbica, por ejemplo. Antes de nada, digamos que tienes la raíz n de a. Tú le puedes pasar la raíz y puedes hacerle exponente. Entonces, eso sería a elevado a la 1 sobre n. ¿Sí? El radical o lo que está en la raíz, esto se le manda al denominador. ¿Sí? Para que esté más claro, por ejemplo, tienes a elevado a la m y raíz de n. Esto puedes ponerle así: a, todo eso, raíz y elevado a la m. O puedes ponerle de esta forma. La potencia es numerador. Y la raíz es denominador. Con eso estoy seguro que nunca te vas a olvidar. Diana me dice, ¿cuánto dura el curso? Pues la verdad es hasta que des la prueba. Como es mensual, por ejemplo, si tú te sientes lista en un mes, ya no tomas el curso. Si tú te sientes listo en 6 meses, ahí ya no tomas el curso. Es variable, eso es lo chévere. Pero como las clases son secuenciales, entonces la idea es, por ejemplo, que dure hasta cuando rindan la prueba. ¿Sí? Pero como te digo, hay gente, por ejemplo, a mí cuando, ojo, a mí me obligaron a tomar el curso del preuniversitario, yo no quería. Así que me acabé el material en un mes y medio más o menos. Ya no sabía qué hacer y me contrataron donde fui a tomar el curso mismo. Así que ahí es donde aprendí a dar clases jóvenes. Así que depende mucho de las ganas que tú le pongas. ¿Por qué es importante empezar desde ya? Porque al final del año vas a estar haciendo los portafolios, que la monografía, que esto, que el otro. Y ya. Entonces, mejor con tiempo. Alguien dice, pero no importa porque me aguanto 6 meses y ya te soy estudio un montón. Descansar 6 meses es bueno y malo. Es bueno porque te permite nivelarte. Es malo porque si estuvieses en la U y te hubieses graduado sin jalarte nada, ¿qué hubiese pasado? Digamos que sales y eres tan salado que te pagan el básico. Por 6 meses son $2.400 que perdiste. O sea, pues solo por haberte quedado 6 mesecitos, dices que tu semestre sabático correspondiente. ¿Ya? Entonces, piénsale en términos de plata y sí pierdes buena plata. Solo por ese chistecillo de no haber ingresado rápido a estudiar. Listo. Entonces,
Volviendo al ejemplo de 2 al cubo raíz cúbica, yo lo que tengo es 2 elevado a la 3 sobre 3, simplifico y esto te da 2 a la 1 y esto es 2. Entonces la raíz cúbica de 8 es 2. Alguien dice, pero vea, si eso es bien obvio, sí, pero no toda la gente sabe y por eso nos toca ir viendo de caso en caso. Alexander dice, Inge, por curiosidad, ¿conoce algún buen curso de física y de tecnología de primer semestre? El mío. La verdad no sé qué te enseñan a ti en primer semestre de ingeniería, de tecnología, pero el de acompañamiento que yo doy a nivel de ingeniería creo que es más que suficiente para tu curso. Pero mándame por interno al CAP, puedes mandarme el sílabo para echarle ojo, entonces de ahí te podría dar una mano con eso. Sí, porque entiendo que ingeniería, el física de primero de tecnología no debe ser muy complicado. Entonces, mándame por inbox y le echo un ojo, ¿ya? A ver, sigamos. Ya vi potencia. Ahora, vamos a ver la regla de potencias, ¿sí? Por ejemplo, miren. Cuando tienes potencia la de potencia, lo que se hace es multiplicar los exponentes. Cuando tienes multiplicación de potencia de la misma base. Ojo, esto se llama base. Lo que haces es conservas la base y sumas los exponentes. Multiplicas, acá sumas. Y cuando tienes una división, por ejemplo, x a la m dividido por x a la n, conservas la base y restas los exponentes. Esto es resta. Entonces, te digo, queridísimo joven, digamos que tienes x al cubo dividido para x a la menos 3. Tal vez alguien del público que quiera dar su respuesta, los leo. A ver. ¿Quién se anima? A ver, Michael dice x a la sexta. ¿Qué más? ¿Quién apoya a Michael? Ya, muy bien. Veo que Giovanni Ocampo, chévere, Viviana también, chévere. O sea, sí, pero hay mucha gente que dice, no, profe, la respuesta es x a la menos 1. Es más, cogen y simplifican. No, eso no se hace. Mira, aquí está la regla. Conservas la base y restas. Menos y menos, don, más, ¿no es cierto? Entonces sería x a la sexta. Esta es la respuesta correcta. ¿Sí? Ojo con eso. Este error es full común en prepo. En la poli es full común. O sea, ahora en el tema virtual no mucho. ¿Por qué no mucho? Porque utilizan calculadoras del Fotomat, pagan por las pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la presencialidad, ahí sí era bien. Casi digo chistoso. Bueno, sí era chistoso. Pero era como que qué iras, ¿no? O sea, ¿qué pasaron haciendo 6 años, jóvenes? No, mentira. No, en serio, ¿qué pasaron haciendo 6 años? Pero bueno, eso en general. Ahora, sigamos. Ojo, todo lo que estamos revisando ahorita nos va a servir para lo que vamos a empezar después, que es supresión de signos y fracciones. Ojo, yo siempre empiezo con fracciones, profe, pero existe la carga. No importa, tienes que saber hacer tú. Listo. A ver, dicho eso, podemos empezar a analizar fracciones, ¿sí? Fracciones, aunque no me crean, es importantísimo. ¿Por qué?
Ahora tienes la calcu. Alguien dice, no, profe, pero yo cuando dé la prueba voy a tener al lado la computadora y que me ayude y todo eso, sí, pero cachas que antes de la prueba tienes que ir cargado lápiz y a dar solito, sin calcu ni nada. Entonces, ¿quién quita que vuelva otra vez el tema así de la prueba, ¿no? O sea, de hecho, yo le veo bastante cercano a que sea presencial la prueba. Estamos con la variante Omicron y todo eso. Ah. Ya nada. A ver, vamos a acordarnos fracciones. Por ejemplo, yo les digo, a ver, un medio menos un tercio. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? La más fácil, mira. Primero, vamos a hacer el camino largo. Tomas del denominador 2 y 3. Lo que tienes es que buscar un número que sea divisible para 2 y para 3. ¿Sí? La forma fácil pero larga es cogiendo y multiplicando los denominadores. Alguien dice, profe, 2 por 3, 6 de una, dice. ¿Ya? Coincidencialmente, sí es la forma más fácil. Entonces, vamos a ver la regla. Divides para el de abajo. Multiplicas por el de arriba. Ya, yo sé que te olvidaste. 6 para 2 a 3. Por 1, 3. A ver, aquí voy a ponerle, ¿cuál será? 5, ya. 6 dividido para 2 a 3. Por 5, 15. ¿Qué signo positivo? Ya ven, por eso es importante hacer la revisión de los signos. Conservas el signo que está en la mitad, menos. 6 dividido para 3 a 2 por 1, 2. Signos diferentes se restan manteniendo el signo del más grande. 15 menos 2, 13 sextos. ¿Y ya? Entonces, 5 medios menos un tercio ha sido igual a 13 sextos. Y listo. Vamos a dividir de una vez. Esta es la clase como que la primerita, ¿no? De ahí en las clases formales, ya como hay más privacidad con los oyentes y todo, ya me pueden ir preguntando. Ahorita yo sé que no me preguntan, tal vez es por el celo de salir en vivo y hacerse famosos, pero. Por ejemplo, tú puedes decir 13 dividido para 6. A ver, 1, vamos a acordarnos división. Hasta eso le tengo que enseñar. 1 para 6 no me alcanza. Cojo la siguiente cifra. 13 para 6 da 2. 2 por 6, 12. Restas. 13 menos 12 te da 1. Este se llamaba dividendo, este se llamaba divisor, este se llamaba resultado y este se llamaba el cociente. Perdón, el residuo. Este es el cociente. La respuesta sería esto, es el entero. Sería 2 enteros, el residuo sobre el divisor. 2 enteros, 1 sexto, ¿sí? O sea, los 13 sextos es como escribir 2 enteros, 1 sexto. Ahora, ¿cómo ir de un lado al otro? Este por este y más este. 2 por 6, 12, más 1, 13, sobre el mismo denominador. ¿Ya? Ahí está cómo ir de un lado a otro. Ahora, joven, yo entiendo que estás en el colegio a full y todo eso, ¿no es cierto? Entonces no vas a tener como que chance para estar repasando y repasando, y repasando y repasando. Entonces, vamos a hacer un montón de ejercicios, porque además de que sepas resolver, necesito que seas rápido. Tienes que ser un capo, un pro para resolver esto. Entonces, todos los días nos vamos a pegar unos, ¿cuántos será? Los que alcancemos, unos 30, 40 ejercicios de todos los temas. De tal forma que va a llegar el punto en el que te sepas hasta de memoria los procesos. Y ahí estamos bien. ¿Sí? El lenguaje, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer libros y todo eso. Lenguaje es como que más memoria. Es por eso que el lenguaje es como que se ve un poco al final. Porque si tú eres, por ejemplo, te gusta la lectura, tú sabes que leyendo aprendes palabras, sinónimos, antónimos, relaciones de palabras y todas esas cosas. Pero matemática, así te lean 20.000 veces, no cachas. Entonces, pilas. Listo. Eso con respecto de los quebrados. Ojo, este es un repaso bien general, ¿no? Del tema de quebrados y todo eso.
La bibliografía que voy a utilizar es la básica, es el cuco de la gente. Mansil, Repetto, Baldor, Ardura, todas esas álgebras que te olvidaste. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación te impuso unos libros medios chimbillos no le digan, pero creo que según yo no sirven para mucho. Entonces vamos a lo básico, ¿no? O sea, a vieja escuela, literalmente vieja escuela. Por ejemplo, este ejercicio sacado del álgebra de Repetto 2, aritmética se llama, de Repetto 2, Repetto. Que esto te va a sacar canas verdes la plena. O sea, si tienes bases flojas de álgebra o de este tipo de cosas, la plena, siéntate y ponte a hacer. Además de que te va a despejar la cabeza, te va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, yo fui mejor egresado de mecánica, ¿por qué? O nunca me jalé nada en la poli, ¿por qué? Porque primero en el colegio me sacaron la madre en matemáticas. Uno me gustaba, dos en serio me sacaron la mugre en matemáticas. La plena. Entonces, yo como tenía buenas bases de álgebra, yo nunca en la vida me preocupé por aprenderme un despeje de fórmulas ni nada por el estilo. Yo me enfoqué en estudiar las cosas nuevas que estaba aprendiendo. Les pongo un ejemplo, verán. En física, todo el mundo sabe algo de física, ¿no es cierto? Por ejemplo, verás, te dice, ¿sabes qué? Voy a utilizar la típica ecuación que les gusta a ustedes, jóvenes. Distancia igual velocidad por tiempo. Esta fórmula es de las más conocidas, pero mal escritas que pueden existir. Ojo, el ejemplo que voy a hacer es medio exagerado, ¿no? Pero la plena, eso pasa, créanme. Tantos años en la docencia. Y uno es zorro viejo, como dicen. Te digo, verás, el carro se mueve 100 metros en un tiempo de 2 segundos. ¿Ya? Entonces yo te digo, determine la rapidez. Entonces el profesor viene y dice, ah, verán, esto es 100, es igual a B por 2. Entonces B es igual a 50 metros por segundo. Y vos te quedas con que, ¿qué? Aguanta, aguanta, aguántame. Dale suave. Eso es un profesor medio chévere. Viene otro, te dice, a ver, jóvenes, ¿se acuerdan que la distancia es igual a la velocidad por tiempo? Si me da estos datos, entonces esto es 50. Y vos te quedas como que, ¿eh? Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Confirmen si les ha pasado o les pasa. Entonces vos dices, chuta, a ver. Yo entendí que el carro se movió 100 metros en 2 segundos. Pero no entiendo de dónde saqué el 50 y te pasas 2 horas, 3 horas, y le preguntas a tu pana, oye, loco, ¿cómo es que sacó el 50? Con el tema virtual, la excusa para escribir la chica guapa de tu curso, hola, disculpa, ¿sabes cómo sacó el profe los 50? Ya. No, no sabes, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabes álgebra. Es más, hay profesores que ni siquiera sacan datos. ¿Por qué? Porque uno como profesor universitario dicen, a ver, joven. Se supone que ustedes en el colegio ya vieron esto, es lo típico que te dicen. Y es cierto, o sea, ya viste esto. Entonces, él no te va a decir, verá, joven, coja la D, póngale aquí y le da esto. Coge el tiempo, le pone aquí y le da esto. No te van a decir eso en la universidad. Peor te van a decir, verá, lo que está sumando. Que digo, multiplicando pasa a dividir. Entonces, de esto le queda que B es igual a 100 sobre 2. Mitad 1, mitad 50. La respuesta es 50 metros por segundo. No, no, no te van a decir eso. La plena que no. Porque se supone que eso ya sabes, compadre. El problema es que no sabes. Ahora me cachan el tema de la importancia del álgebra. Y les ha pasado que a veces ustedes entienden el ejercicio y te pasas media hora craneando como que chuta madre, ¿qué es este van aquí? ¿Cómo es que despejó? ¿Por qué saca el 50? ¿Por qué? Ya, eso es álgebra. Física fue hasta plantear la fórmula y reemplazar datos. El resto es álgebra, es matemática. Y es por eso que la gente se jala. Digamos que tú tienes 2 horas para estudiar, ¿no es cierto? Entonces, en entender que la distancia es velocidad por tiempo, un minuto. En cacharle cómo es que reemplazó y despejó y todo eso, 20 minutos. Es decir, desperdiciaste 20 minutos porque en el colegio no te enseñaron bien esto, o porque simplemente te olvidaste y ya no sabes algunas cosas. Ya.
Por eso es importantísimo el tema del álgebra, así de grave es. Confirmen, jóvenes que están aquí en el en vivo. Si miento o no miento. ¿Les ha pasado? Confirmen para confirmar. Giovanni dice, es como la pregunta de la mitad de 2 a la ciencia y algo así. Hay mucha gente que se equivoca. Nadie, bueno, no se preocupen que en las clases normales ya les hago participar, así que tranquilos. ¿Y ya? Es por eso la importancia del álgebra. Entonces, vamos acá. Tienes este problemita y te dice, ¿sabe qué? Yo quiero que suprima signos. Joven, si tienes algún hermanito que está en tercer, cuarto curso, ponle a despejar esto. Debería poder porque eso enseñan en la escuela. Y si no puede, ¿qué crees que va a pasar? A otro curso, ¿no es cierto? Más plata para tus papás, así que aprovechen, aprovechen. Listo. Lo primero, la regla. Lo primero es paréntesis, lo segundo son corchetes, lo tercero son llaves. La jerarquía de los signos, primero multiplicación y división, y al final, bueno. De hecho, sería potencias también, ¿no? Acá voy a poner potencias y raíces. Y al final sumas y restas. Ese es como el paso cero, porque no siempre hay potencias y raíces, pero casi siempre hay multiplicación y división. Y al final suma y resta, ¿ya? Entonces aquí, ley de signos. Ojo, verán que le estoy rayando. Entonces, ¿qué se hace? Verás. Este y este. Por ejemplo, aquí tú pudieses y ahí le. Comiendo, ¿por qué? Porque alguien dice, pero profe, usted dijo al final. Sí, pero el 3, el menos 3, ¿le afecta en algo a alguien? No. El 8, ¿le afecta algo a alguien? No. Entonces, todo lo que te dije hace un rato funciona. 8 menos 3, la respuesta es 5, que es signo positivo porque el 8 es más grande que el 3. Bacán. Aquí, multiplicación, es como que tienes aquí el menos 1 que multiplica al menos 3. En multiplicación y división, ley de signos. Entonces, ¿qué pasa? Menos y menos más. 3 por 1, 3. Más 4, menos. Corchete, ni le toco. 3, mira. Aquí hay dos opciones. Puedes aplicar propiedad distributiva o puedes resolver lo del paréntesis primero y luego le sacas afuera del corchete. ¿Sí? Entonces, vamos a la fácil. Menos corchete. ¿Cómo se opera esto? A ver, un consejo. Todos los que tienen el mismo signo, súmales, conservando el signo. 4 y 5, menos 9. Luego, 7 y 1, 8. Menos 2, más por menos, menos, cierras, menos 9. Sigues, mira, esto ya puedes sumar. 5 más 3, 8, más 4, 12. Menos, corchete. 3 menos. Esto, mira, si fueses un capo en matemáticas ya pudieses haber hecho mentalmente, pero no, aquí hay que hacer pasitos y pasitos para que vayas cachando bonito. Signos diferentes, el profe dijo que se resta conservando el signo más grande, entonces menos 1. Mira, qué bonito, esto sería menos 5, hay gente que dice que es menos 6 o más 6, no. Listo, continúas, ¿no es cierto? 12 menos 3. Ley de signos, porque está multiplicando menos y menos más. Listo. Continúas. 12 menos corchete, 3 más 1, 4, menos 5. Puedes omitirte este paso, pero yo estoy haciendo con pasos. Luego tienes 12 menos, menos 1, menos 9. 12 menos y menos se hace más, 1 menos 9. 13 menos 9. Y la respuesta por último ha sido 4. ¿Sí? Y listo. Vamos a ver si es que le atiné. Y ya, 4.
Ese es el proceso, ojo, en la escuela o el colegio te calificaban proceso, ahora no. Si puedes comerte, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, si puedes, en vez de los 8 pasos que yo hice, puedes hacer en dos, de una. Si puedes hacer en tu cabeza, más bacano todavía. ¿Cómo? Agilidad mental. Para despertar la agilidad mental es importante saberte las tablas. Si sabes las tablas, estás de hecho. Si no sabes las tablas, valiste, como la selección. ¿Alguna pregunta? Tal vez hasta ahí. Alguien me dice, profe, pero esto es bien básico. Sí, pero nos toca. ¿Alguna duda? Listo. Media hora de sermón y media hora de clases. Creo que estamos hechos como por hacer la primera vez. Obviamente, ya en las clases formales como en la de mañana, vamos a ver más teoría, ¿no? O sea, vamos a ver un montón. Si logramos acabar toda la materia en 2 meses, bacanísimo. Y el resto ya es puro repaso. O sea, hay que ir de corrido. Entonces, como por haber hecho esta clase de demostrativa, que estamos bien, ¿sí? Les agradezco mucho su asistencia. Y como les dije, esta clase es la de enganche. Si te aburriste, ya nada, no tomes el curso. Pero si te gustó, te sugiero que tomes el curso. Puedes recomendar el curso con tus amigos, con tu vecino, con tu pana. Y recuerda, ventajas y desventajas. No socializas mucho, pero estás obligado a aprender. Sí, entonces haré mi mejor esfuerzo para que estudies y aprendas. Y creo que eso sería todo, jóvenes, por el día de hoy. La gente que se anima puede escribirme por interno, puede llenar el enlace que está en la descripción del CAP. Y nos vemos mañana, jóvenes.